Bueno, mi gente, está viendo La Huerta de Luis. Hoy tenemos un tema importantísimo porque nosotros los seres humanos tenemos que hacer algo notable. Por ejemplo, siempre yo he hablado de cómo conseguir el éxito, pero a la vez tenemos que ejecutar. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad, que fue Dios que nos la dio. Tenemos la capacidad de imaginarnos cosas, tenemos la capacidad de hacerlas realidad. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios y Él nos dio libre albedrío, tanto para nosotros construir como también para destruir. Nosotros podemos hacer el bien y también podemos hacer el mal. Eso Dios nos lo dio para ser libre. Pero un consejo es que irse por el bien es mejor. Entonces, un consejito especial también que yo tengo es: cada minuto de tu tiempo, aprovéchalo para hacer algo bueno. Cada vez que esté con tu familia, cada vez que esté con amigos, que tu palabra de tu boca sean palabras de valores, porque así estará construyendo en ti lo que viene mañana. Cada palabra que hable y cada cosa que diga, mañana tiene un futuro. Me explico mejor. Hasta para comer todos los días tiene que saber lo que está comiendo, porque en el futuro lo que tú te estás comiendo puede traerte un problema. Entonces, lo que hay que hacer es saber llevar una dieta, saber qué comer, porque si tú empiezas a comer carne, todos los tipos de carne, sin llevar un límite, en un futuro lo que tú vas a hacer es un obeso, una persona gorda, porque lo que está comiendo es grasa. Si no lleva una dieta comiendo frutas, bebiéndote jugos naturales, podría contraer enfermedades si no va comiendo frutas y cosas así. Otra cosa es, el ser humano no tiene límite de nada. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, siempre y cuando actúe. No es que tú lo pienses y lo dejes así. Tu pensamiento a la realidad, dedicando tiempo. Ejecuta. Porque eres capaz de hacer cualquier cosa que tú quieras. Sal adelante. Busca opciones. Busca ideas. Mira, una idea que yo siempre he podido dar, que todo el mundo tiene que tener crisis primero para lograr lo que quiere. Por ejemplo, tiene que tener hambre de eso, sed. Si tú no tienes sed y no tienes hambre de lo que quiere, no va a hacer nada. Tiene que volverlo parte de tu vida, que lo necesita. La necesidad hace que la persona busque lo que quiere. Me doy a entender con eso. Si una persona tiene hambre y está el arroz, no está cocido, el huevo está crudo, la estufa está apagada, y bueno, le pasa una hora, diablos, qué hambre. Pero esa persona está impuesto a que le hagan la comida. Y está ahí y nunca ha cocinado. Ya en la segunda hora ya está pensando cómo va a freír el huevo y acordándose cómo vio freyendo un huevo, cómo poner el arroz. ¿Qué va a hacer esa persona? Como tiene hambre, va a coger y va a ponerse a cocinar. Entonces, así es que hay que hacer, actuar. Pone su comida, fríe su huevo y ya está su comida lista. Eso es un caso, estamos poniendo un caso. Entonces, así hay que hacer, tener hambre de lo que queremos. Sé. Fíjese que cuando usted tiene sed, anda loco buscando el agua. Así mismo es la vida. Asimismo son los proyectos que nosotros tenemos que ponerlo. Así que actúa con inteligencia.
Cambia de mentalidad. Hay que dejar esa mentalidad que tenemos del vaguismo. El vaguismo no podemos tenerlo en nuestra vida. Tenemos que ser personas que ejecuten, personas que actuamos, personas capaces, personas que tenemos deseo, tenemos sed, tenemos hambre. Hay que tener hambre de lo que queremos. Siempre esta idea, hambre, tener la vida y llevarla cada día con un propósito. Enfócate en eso. Siempre tener un propósito para lo que quieres en la vida. Bueno, ya tú sabes, este canal es muy bueno. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte el video y siempre dejar comentarios. El canal es muy importante porque aquí hablamos de cosas muy buenas. Es un canal que te lleva siempre a vivir la vida mucho mejor.